Bienvenidos al taller de colectura. Soy Andrea Rodríguez, guía de servicios bibliotecarios del Biblioparque Martín de San Jorge. Para hoy vamos a hablar un poco de plantas medicinales y para ello nos va a acompañar Delina Arbaez, que tiene un lindo jardín. Buenas tardes, bienvenidos a mi jardín. Vamos a empezar con la hierbabuena, que como su palabra lo dice, sirve para muchas cosas medicinales. Y en lo culinario, la hierbabuena sirve para malestar estomacal, sirve para la indigestión y en la culinaria nos sirve para decorar cócteles. Para macerar, ¿verdad? Esta es la que se utiliza para macerar y hacer cócteles. Seguimos con la frambuesa. La frambuesa es una planta silvestre que también nos sirve para adornar cócteles, para hacer dulces. Pasamos a la ruda. La ruda también es una planta medicinal que nos sirve para evitar el estrés y el nerviosismo. Por este lado tenemos una plantita que se llama Pronto Alivio, que su nombre también nos dice muchas cosas. El Pronto Alivio ayuda a los cólicos menstruales, dolores estomacales y espasmos. Por acá tenemos una plantita de pimentón. El pimentón nos sirve, una planta comestible, lo utilizamos mucho en ensaladas. Por aquí seguimos con una planta que se llama saumerio, que esta sí nos sirve para ambientar espacios. Se coge la plantita, se deja secar y cuando ya está sequita la quemamos y hacemos un humo que huele delicioso. Terminamos con la maravillosa, en nuestro medio conocida como la sábila, pero el contenido de la planta, lo más importante, es el aloe vera. La sábila sirve para muchas cosas. Sirve para quemaduras de primer grado, sirve para un puesto de belleza, para mascarillas, para el cuidado del cabello. Ahorita se está utilizando muchísimo para hacer los famosos batidos verdes, que ayudan mucho a todo lo que es en el aparato, a limpiar el aparato digestivo. Bueno, Jenny, me gustaría que de pronto, ya que tienes el conocimiento de estas plantas medicinales, algunas que de pronto nos haya hecho falta, de pronto que te falten aquí en el jardín. Sí. Hay una planta que se llama cidro. Es una planta semidulce con un toque de agrio. Esa planta sirve en infusión para el corazón, para ayudar a fortalecer el revestimiento del corazón. También tenemos la manzanilla, que todo el mundo la conoce. Sirve también para dolores estomacales, para refrescar. Es muy importante. Hasta pronto. A ustedes, muchas gracias. Gracias Andrea y a la señora Delina Arbaez por mostrarnos su lindo jardín y explicarnos estas funciones tan importantes que poseen las plantas medicinales. Ahora ustedes se preguntarán de qué manera podemos lograr que las plantas crezcan y qué debemos hacer para que se mantengan lindas y saludables. Pues bueno, recordemos que cada una tiene su particularidad, pero estos cuidados son básicos y no los podemos olvidar. Aquí vamos.
El primer paso es buscar un lugar adecuado para que le entre luz a la planta. Dependiendo de la necesidad individual de cada planta, vas a tener que buscar la locación perfecta. Para las plantas de hoja grande, deben buscar menos luz. Y para las plantas de hoja pequeña, es necesaria que haya bastante luz. Evitemos que las plantas estén cerca a televisores, radiadores, aire acondicionado. Esto dificulta mucho el procesamiento de la planta. No coloques la planta tampoco en la ventana ni al lado de la cortina, ya que esto dificulta la regulación de la temperatura. Así es que la luz es fundamental para las plantas, pues les da energía para alimentarse y podemos ayudarlas también cambiándoles de posición. La gravilla no puede faltar, esta es necesaria que esté al finalizar de la planta y que la maceta tenga los huequitos para que salga el agua por la parte de abajo. Si no tienes maceta, puedes hacer una fácilmente y lo más importante es que mantengas abono también en la planta. Segundo, vamos a regar las plantas con agua con la cantidad correcta. El agua es a menudo la razón principal de la muerte de muchas plantas, a veces se les aplica mucho o muy poco. Es importante que la tierra de tus plantas se mantenga siempre húmeda, pero no demasiado mojada, porque puede ahogar la planta. La tierra nunca debe estar extra seca, como la apariencia de desierto. Algunas plantas, como los cactus, requieren de un riego totalmente diferente. Tercero, vamos a mantener nuestras plantas limpias de polvo y de plagas. Para quitar las plagas debemos estar limpiando por cada mes con un trapo suave y un insecticida. Y normalmente es que estemos también cambiándole la posición a la planta para que esta se vea bonita y pues quede libre de todo este material que no le sirve. Cuarto, fertiliza solo si es necesario. Y quinto, elimina el crecimiento de hojas secas o infestadas. Aunque tus plantas estén en macetas o en el interior de tu casa, esto no les impide que se enfermen de vez en cuando. Utiliza un par de tijeras de jardinería para recortar las partes enfermas de la planta. Esto mantendrá tu planta luciendo más saludable. Y por último, también no olvidemos trasplantar. Es importante que se haga este proceso, ya que la planta va necesitando más espacio y esto hace que se expanda. Si te gustó este video, dale like. Comenta, comparte y suscríbete al canal del Biblioparque. Hasta luego.